Buenas noches. Pues ya no ingresó ninguno más. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Me da mucho gusto que nuevamente estemos acá. Así que vamos a continuar en esta última sesión de la semana. Les felicito por estar, ¿verdad? Así que vamos a ver este día la consulta de datos con las funciones indirecto, concatenar y coincidir. Las funciones índice más coincidir, que ya las hemos utilizado, es para mostrarles cómo optimizar este resultado automatizando un poco más la aplicación. Tenemos la siguiente información. Observe que este es el ejemplo que vamos a realizar este día. Tenemos un producto, seleccionando un año final, seleccionando el mes, y el objetivo de este ejemplo es que mostremos resultados de los últimos 5 años dependiendo del dato que se introduzca en el año final. Con 4 empresas diferentes. Se trata de un sistema pequeño de consulta de las ventas del producto para 4 empresas, donde podemos seleccionar un mes y observar los resultados de dicho mes en 5 años consecutivos. Al seleccionar el producto, el sistema de consulta debe identificar los valores para el producto. En este caso, las ventas en el mes y años seleccionados. Para obtener el resultado indicado, vamos a aplicar nuevamente el uso de las funciones concatenar e indirecto, además de las funciones índice y coincidir. El planteamiento básico para aplicar estas funciones es el siguiente. Función índice. Con esta función establecemos el rango de celdas donde se encuentran los valores que vamos a obtener como resultado, es decir, el rango de celdas de la hoja que corresponde al producto seleccionado, y para ello utilizamos además la función indirecto y concatenar, es decir, la función índice me va a pedir que seleccione toda la matriz de datos, toda mi base de datos, completamente toda. Esa es la función índice, eso me pide. La función indirecto, nosotros sabemos que nos pide una referencia. La función concatenar, sabemos que lo que hace es unir textos, unir valores. La función coincidir, con esta función vamos a indicar el número de la fila y de la columna en la que se encuentra el valor que necesitamos según la fecha para el caso del argumento. Fila de la función índice para establecer el rango donde operará la función coincidir. Lo haremos con las funciones indirecto y concatenar, es decir, así como hemos venido utilizando la función índice junto con la coincidir, en índice tengo que seleccionar una matriz. Pero como tengo valores en particular a buscar, a eso me ayuda la función coincidir. Coincidir me pide de qué fila y de qué columna quiere que le devuelva un valor. Finalmente, aplicamos de nuevo las funciones indirecto y concatenar para consultar la empresa en el caso del argumento. Columna de la función índice, así como se observó en el cuadro. Estos valores de las empresas están en un solo rango. Están en columnas. Los valores de los años y mes en filas. En el ejemplo práctico,
se decide o se elige qué producto queremos mostrar el año y el mes. Entonces andamos buscando dos cosas. Buscamos el año y buscamos la empresa. Entonces, esas cuatro funciones nos van a ayudar a que estos números, las ventas de las cuatro empresas en esos años, las cuatro funciones nos van a ayudar a lograrlo. Aquí está más, esto es lo que vamos a trabajar aquí en este producto. Tenemos una lista en el que se puede elegir producto 1, 2 o 3. Aquí tenemos el mes y el año que deseamos comparar en las cuatro empresas. Y esta es la función para unir el mes y año. Aquí hay funciones anidadas. Como tenemos, esa imagen ya la vamos a ver. Tenemos la función izquierda, que lo que hace es que de una determinada referencia me extrae tres caracteres de la izquierda. Y la función derecha hace lo mismo. De un valor de una celda, extrae el número de caracteres necesitados. En este ejemplo, 2. Luego, cuando ya tenemos esta devolución, estos datos, ¿qué es lo que me ha devuelto izquierda? ¿Qué es lo que me ha devuelto derecha? Se utiliza la función de unir. Y luego tenemos la función para obtener el valor buscado. Ya nos lo dejan aquí en el ejemplo. Todo esto, la combinación de todo esto, muestra estos números de bases de datos distintas. Entonces, vea, índice es la función que envuelve a todo. Índice, ya vamos a ver más detenidamente, vamos a recordar, vamos a refrescar un poco qué argumentos tiene cada función. Índice está envolviendo a todo. Indirecto, recuerde que lo que nos pide es una referencia. La función concatenar ya sabemos que sirve para unir. Vea que en este caso tenemos el valor que vamos a encontrar en la celda B3 en este ejemplo. Y este signo de exclamación es por la estructura que lleva una hoja. Esta función me está llamando el valor, la matriz que le interesa. Esta matriz de C1 a G97 es la matriz que le interesa a la función índice. Luego tenemos que, ok, ya esto está concatenado. El nombre de la hoja con el rango de celdas que pertenecen a esta hoja. La función coincidir ya la conocemos. Todas estas funciones las conocemos. Lo que me pide coincidir es un valor buscado. ¿A dónde? ¿Dónde está el valor que quiere que busque? Entonces, como indirecto, nos va a pedir una referencia, volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a llamar la hoja. Y en este ejemplo, como aquí lo que andamos buscando es una fila, este coincidir lo que busca es una fila. Y en la fila lo que tengo es el mes y el año. Por eso es que este rango le interesa, este rango, a la función coincidir, porque ando buscando un valor de mes y año. ¿A dónde lo va a buscar? Aquí en esta hoja, en este rango. Es diferente a este. Este rango le interesa a la función índice. Este rango le interesa a la función coincidir, porque allí es donde va a buscar. Este 0 es por la coincidencia exacta. Este otro coincidir me busca la empresa.
¿A dónde lo va a buscar? En este rango de columna. Este rango le interesa la función coincidir para buscar en columnas. En columnas tenemos las empresas. Entonces, por eso es necesario anidarlas. Por el volumen de información que se tiene y porque no se va a saber en qué fila, en qué columna, de repente el usuario necesita algo. Entonces, se soluciona anidando las funciones. Entonces, repasando un poquito, este rango es el que busca la columna en este coincidir. Este coincidir me pide un valor de columna en este rango. Obviamente, unido, concatenado a una hoja, este rango a una hoja. Y este rango le interesa la fila de este coincidir. Y este rango le interesa a la función índice. Veamos el ejemplo que se nos sugiere. Ese es el archivo que está disponible para descarga en la plataforma. Nos lo dan con la lista de productos. Aquí vamos a seleccionar un año final. A partir del dato que se seleccione aquí, así va a ir en descendente esta celda, este conjunto de celdas. Y se va a seleccionar el mes que el usuario desee. Aquí ya nos da unas fórmulas hechas, nos dice que este año va a ser igual a lo que se introduzca aquí. Y vea que también aquí ya hay una fórmula en el que está extrayendo tres caracteres de la celda C5 de aquí del mes. Y está extrayendo dos caracteres de la celda A8, donde se tiene el año. Y aquí hace un menos uno, porque como el ejemplo, la propuesta, la proposición del ejemplo de este día, es que sea de los cinco últimos años, dependiendo del año que aquí, los cinco anteriores a lo que aquí se escriba. Y nos están dando toda la fórmula. Entonces, aquí nos hacen falta un par de cosas. Veamos. Esta lista que tenemos acá es, se ha sacado de las hojas, del nombre de las hojas. Voy a ir a datos, a validación de datos, y aquí se ha escrito los nombres tal cual. Se han digitado allí directamente en esa caja de texto. Para los años, veo que mis hojas de productos tienen el mismo formato, que es necesario que sea así. Tiene año, mes, fecha y las empresas. Entonces, en este ejemplo está desde el 2007 hasta el 2014. Entonces, en el año yo puedo, por ejemplo, escribir esa fuente de datos en alguna parte. Solo voy a hacer una hoja para orígenes de datos. ¿2007? ¿2008?
Cuando hagamos varias listas, a veces es recomendable tener una hoja solamente para los orígenes de nuestras listas. Entonces, en el año, hago la lista. En el origen lo tengo acá. Y el mes. Estoy viendo que aquí está en orden. Recuerde que a los rangos los podemos nombrar, le podemos dar un nombre, ponerle meses. Hago mi lista de los meses. Para seleccionar meses. Producto 2, yo aquí selecciono un año final, 2014. Aquí selecciono un mes, abril. Y esto ya está resuelto, porque si usted solo arrastra aquí, usted arrastra aquí y arrastra para allá, esto está resuelto. Tratemos de entenderlo. Voy a poner esta función por aquí, por otro lado, para irla haciendo como despacio. No. Tengo que. Aunque vea que las referencias están absolutas. Entonces, a mí solo me interesa llevarme. Voy a darle F2 mejor. Y me interesa llevarme esto. Voy a poner como por aquí. Ok, ahí está. Vea que voy a ponerlo como por aquí abajito. Se está utilizando la función índice indirecto concatenar. Coincidir. Esas son las cuatro funciones que se están utilizando en toda esta. Estoy aquí para ayudarte. ¿Conoce a Siri? Uy. Se me activó el Siri, perdón. Cuando uno dice sí, es que ella cree que uno quiere ayudar. Vale. Estas funciones ya sabemos que cada una tiene sus respectivos argumentos. Por ejemplo, la función índice. Mire los argumentos que tiene. Matriz, número de fila, número de columna. Esos son los argumentos. Matriz, número de fila, número de columna. ¿Qué argumentos tiene la función indirecto? Tiene referencia. Es como quizás lo único que nos interesa de esta función por hoy. ¿Qué argumentos tiene la función concatenar? Voy a utilizar esta. Pues esta solo tiene textos. La función coincidir. Sus argumentos son valor buscado, matriz buscada, tipo de coincidencia. En la matriz, ¿qué valores me interesan? Para índice, la matriz está desde A1. Si yo presiono control asterisco, se me selecciona toda la tabla independientemente de cuántos registros tenga. Control asterisco, usted selecciona todo. Entonces, mi rango
seleccionado es desde A1 hasta G97. Eso es lo que le interesa a la función índice. No más que en este caso, tenemos ya algo trabajado. Porque si usted observa esto, también ya nos lo dieron hecho. Que es donde se une el año y el mes. Que lo voy a hacer aquí. La función. Función derecha. La función izquierda. Entonces la función derecha lo que hace es que me pide un texto. ¿Y cuál texto? Pues de la derecha yo lo que quiero tomar son los dos últimos números del año. Entonces, de esta celda, ¿cuántos caracteres necesito? Necesito 2. Entonces, me devuelve solo 2 caracteres de la derecha de esta celda. Entonces, la función izquierda me pide igual un texto, el cual va a ser el mes para este ejemplo. Ese es el texto al que yo quiero extraer 3 caracteres de la izquierda. Luego utilizo la función de concatenación. Voy a utilizar el concat. ¿Qué texto voy a unir? Este, punto y coma, que son los argumentos de esa función, más este. Tengo ese resultado. Podría utilizarlo así, pero si yo quiero colocar el guión bajo, tengo que escribir el guión bajo y esos son mis 3 argumentos de la función, que es precisamente lo que ya se nos da hecho. O sea, aquí en lugar de que diga J2, yo puedo venir. Esto es lo que se ha hecho en el ejemplo. Y en lugar de que diga J2, se ha hecho de una vez. En lugar de que diga eso, se ha hecho así. Y nos da lo mismo. En lugar de que aquí yo tenga I2, porque como lo voy haciendo desglosado, digamos así. Entonces, en lugar de que diga I2, vengo y la función que ya funciona, la anido. Cuando usted tenga que anidar funciones, es lo más recomendable. Trabájelas por separado para que después usted vaya anidando. Entonces, en lugar de que diga eso, que diga esto, que ya nos funcionó. Entonces, eso es lo que se ha hecho, ya nos lo dieron hecho en este ejemplo. Por eso es que ya la matriz que le va a interesar a la función índice ya no viene desde A1. Porque esto ya se trabajó aquí. Entonces la matriz que le va a interesar a la función índice va a ser desde la C1 hasta la G97. Esa es la matriz que le interesa. Entonces yo aquí pongo la matriz sería de la C1 a la G97. Número de fila. Ese número de fila me lo va a dar esta función. Pero a la vez, ¿qué me va a dar indirecto? Indirecto me pide una referencia. Y esta referencia me la va a dar esta función de concatenar. Entonces, como lo que me está pidiendo, la función concatenar la voy a hacer aquí. Concat voy a utilizar. A ver, ¿qué desea que le una? ¿Cuáles son los textos? Entonces, en el ejemplo, como nosotros queremos que nos una, como son 2 criterios de búsqueda, el año y el mes. Pero ¿qué es eso? Ya está unido aquí. Entonces, nosotros queremos que nos una esta fila con los valores de acá.
fila, column. Eso es lo que queremos que haga la función concatenar. Entonces me pide un texto. Entonces lo que tengo que hacer es que en esta celda B3, que es donde elijo el producto que es el mismo nombre de las hojas, me pide otro texto, pero como la referencia de esta celda me va a llevar al nombre de una hoja, yo tengo que darle la estructura de una hoja. ¿Y cómo es la estructura? Ok, yo escribo el punto y coma, y como es un texto, el signo de exclamación, porque esa es la estructura. Cuando llamamos una hoja, así lo llama Excel. Solo que en este caso, en lugar de B3, no le puedo poner producto 1, porque por eso es que se está dinamizando a través de la lista. Entonces, lo que necesito que me una es este valor de esta celda de los productos con la estructura de hoja, por eso se le pone el signo de exclamación, pero a esa hoja, ¿para dónde se va a ir? Ok, ya estoy en la hoja que me ha solicitado, ¿y ahora para dónde me voy? ¿Y en esa hoja qué hago? Ah, en esa hoja, por favor, seleccióneme y tráigame los datos que están. Desde la C1, ¿qué es lo que tiene? Lo que le interesa a la función índice, desde la C1 hasta la G97. Eso es lo que queremos que haga. Entonces ya tenemos dos textos. La celda donde vamos a encontrar el valor, que es el nombre de una hoja, y el rango de celdas que pertenecen a esa hoja. Aquí me hace falta la comilla. Esa es la referencia que me interesa. Esa es la referencia que le interesa a la función indirecto, esta. ¿Qué referencia le interesa? Esto que dice, en este caso, producto 2 y ese rango de celdas. Producto 3 y ese mismo rango de celdas. Producto 1 y el mismo rango de celdas. Entonces, indirecto me pide referencia, ya la tengo. Me la dio la función concatenar. Esta es la referencia que le interesa en indirecto. Ahora, como índice me está pidiendo fila y columna, entonces me lo va a dar esta función de coincidir. Entonces la función coincidir, ok, ¿qué quiere que le busque? Pues deseo que me busque en el número de la fila. Deseo que me busque este valor. Ok. Búsqueme ese valor. ¿A dónde lo quiere que lo busque? ¿A dónde quiere que lo busque? Pues entonces ese valor lo va a ir a buscar. Para este ejemplo que estamos haciendo detallado, voy a poner una referencia específica. Para recordar, porque si andamos buscando eso, entonces ¿a qué matriz lo vamos a ir a buscar? Lo vamos a venir a buscar aquí. Aquí se me ha modificado, pero ya lo voy a cambiar. Coincidir me pide que busco. Ok, busco el valor en B8. ¿A dónde lo busco? Yo vengo a revisar. Pues las fechas se encuentran. Aquí ya me dio un problema porque estoy tratando de... Las fechas están aquí. Allí es donde lo tiene que ir a buscar porque eso es lo que me interesa en este momento, que es la fila que me está pidiendo la función índice. Entonces, por eso es que mi rango va a ser
de la C1, vamos, se incluye el encabezado, de la C1, cuando presiono Control Shift y flecha abajo, me selecciona todo independientemente del número de registros que tengamos, hasta la C97. Ese es mi rango, pero tengo que hacer aquí una modificación porque vea que aquí se me cambia por estos movimientos que estoy haciendo, pero voy a borrar esto porque no, así como está ahorita, dice que ese valor me lo va a buscar en la hoja consulta, cosa que no es cierto. Entonces, ¿mi referencia cuál es? Voy a salirme de aquí para que volvamos a la referencia. Esta es mi referencia. Entonces quiere decir que yo a esta referencia solo le voy a hacer un par de cambios. Me voy a llevar esa referencia que yo ya sé. Yo ya estoy segura que la función me ha devuelto lo que necesito. Entonces, como ya estoy segura, aquí en coincidir, en la fila, quiero que me busque esto. Y en la matriz, lo que me ha dado esta función. Que siempre va a ser. La unión del nombre de la hoja, pero el rango ya no sería el mismo porque ahora mi rango, como solo es el de fechas, ya no sería toda la matriz de C a G, sino que sería solamente en la columna C, porque ahí es donde están las fechas. Entonces la función coincidir me busca este valor en esta matriz. Y el tipo de coincidencia va a ser cero. Porque esto, observe cómo cuando uno se desplaza en las funciones, la ayuda que tenemos de Excel nos va apareciendo en negrito. Ok, está la función coincidir, el valor buscado, la matriz buscada, y esto ya es parte de la función de concatenar. Entonces, cuando yo ya termino con concatenar, me pregunta, tipo de coincidencia cero. Cierro un paréntesis que va a ser el de la función coincidir. Okay, tengo un valor. Ok, tenemos B8 y B3. ¿Qué es esta? Sí, eso es lo que andamos buscando. Esa referencia.
Sí está bien la estructura. Voy a sustituir esto. Voy a borrar esa en la matriz buscada. Me voy a ir aquí a la fecha. Voy a seleccionar. No disponible. Busco el valor B8. Ajá, pero aquí. Entonces, como dije, a ver, ¿a dónde está este 89? Abril 14. Ajá, el valor que necesitamos para la fila nada más en este rango. Como dijimos, lo estoy haciendo así en este momento porque estamos haciendo un desglose o detalle. Pero ya en la anidación, pues cada función nos va a ir dando el dato que necesitamos. Esto es lo que ya nosotros dijimos que nos da la función concatenar, pero me está dando un número que si yo me voy a producto 1 y me voy a abril 2014, no sé qué valor me está dando, pero el punto es que tenemos esta función estructurada, o sea, con lo que nos está pidiendo. O sea, yo quiero que busque aquí, en esta matriz, con su tipo de coincidencia. Y no sé de dónde está tomando ese valor.
este. Fil 89. Entonces, si hago el otro coincidir y busco este valor, porque lo estamos haciendo aparte, el valor de la empresa, ¿en cuál matriz? En esta. Que es donde quiero que me devuelva la columna y la coincidencia exacta. El rango creo que tampoco está bien acá. El rango tiene que ser... Porque como mi tabla de datos, mi base de datos empezó desde la C, voy a modificar. Ah, ok. Cuando le cambié, cuando al principio le puse D, me dio un resultado de 1, porque como andaba buscando el valor que está en C7, en este rango de la D1 a la G1, entonces me dice que de la D1 a la G1, la posición es la 1. Y de la C1, de la C1 a la G1, este valor lo encuentra en la posición 2 o columna 2. Entonces, la función índice, sus tres argumentos, toda la base de datos como matriz, el número de fila a través de la función coincidir, el número de columna igual a través de la función coincidir, mis datos en fila buscados, mes y año, mis datos en columna buscados, empresa, ya tengo los datos que función índice me pide, ya tengo el dato que me pide indirecto. Y allí es como viene la unión de todo esto que ya nos lo dieron hecho. Entonces, por ejemplo, la función índice. La matriz. Ya anidando, ¿verdad? Como ya tengo todos los datos. Cuando ya he hecho el detalle y ya he entendido qué hacer o cómo hacer, ya puedo anidar. Casi siempre en la anidación se va poniendo como la función más interna para que después vayamos colocando las funciones que van como cubriendo las otras que se necesitan. Para índice se necesitó utilizar concatenar. Entonces, si ya la tengo, la voy a copiar. Porque lo voy a hacer acá. Veo aquí. Como esto ya me lo dio la función, entonces en la celda B3, en la matriz que le interesa la función, ya lo tengo. Ahora, en la función concatenar,
voy a poner dentro. La función indirecto que me pide esta referencia. Indirecto me pide esta referencia, que me da esta. Entonces le voy a colocar la función indirecto. Tengo cerrado el paréntesis de concatenación. Y voy a cerrar el paréntesis de la función indirecto. Vale, aquí tuve un desbordamiento porque aquí todavía hace falta la función. Hace falta la función de coincidir, que esa función la tengo. A ver, no lo voy a hacer todavía esto para no tener ese error. ¿Qué es esta función? Solo que acá igual tengo que modificar esto porque como estos son datos exactos y yo no necesito datos exactos, sino que necesito referencias y que sirvan para cualquier ubicación. Entonces aquí voy a hacerlo directamente, ya que los ejemplos se han hecho desglosados o detallados con referencias específicas. Y en la general ya no necesitamos una referencia específica, necesitamos un barrido de datos, dependiendo de lo que solicite el usuario. Entonces aquí este paréntesis es de la función concatenar, este es de la de indirecto. Y lo que pasa es que esta función, aquí le tengo que poner, antes de ponerle coincidir, le voy a poner índice porque eso es la función general de todas, que me está pidiendo un número de fila y columna. Entonces aquí ya le puse la matriz, que es lo que pide la función índice. Y ahí es donde me está pidiendo el número de fila, que ya lo hicimos. Ya hicimos el número de fila que nos dio este 89 en el ejemplo específico de una referencia y de un dato específico. Entonces, como queremos que nos busque este valor, entonces ahí necesitamos escribir no la concatenar de una vez, sino que está indirecto porque esta es la que me está pidiendo la referencia de donde quiero que me llame el valor. Entonces, indirecto se está ayudando de la función concatenar. Entonces, la matriz, por eso es que le vamos a poner indirecto allí porque indirecto envuelve a la concatenar porque esta es la que alimenta esta función. Entonces mi referencia va a ser, ok, llevo esta concatenación. Voy a utilizar la función concat. Ya busqué de 8 el valor de la fila. Ahora voy a buscar el valor del producto. Y como este valor de producto está hecho con el nombre de las hojas, tengo que darle una estructura de hoja, al igual que acá.
Entonces, la estructura de hoja para, lleva una comilla porque el signo de exclamación es un texto. Y mi rango para la columna, mi rango para este producto, mi rango para este producto y con esta condición de fecha, ya lo verificamos en la tabla que está desde la C1 hasta la C97. Lo escribo porque ya se dieron cuenta que si me voy a la hoja, aquí me escribe otras cosas y eso puede generar confusión. Entonces, por eso, si ya sabemos el rango, pues lo escribimos. Allí cierro la comilla que abrí para el texto. Cierro el paréntesis de concatenación y cierro el paréntesis de este indirecto. E indirecto me pide una coincidencia que siempre utilizamos cero, es la que vamos a necesitar siempre. Entonces cierro. Vea que los colorcitos, vamos asociando los colorcitos. El paréntesis azul para esta concatenación, el paréntesis morado para la función indirecto, el paréntesis rojo para la función coincidir, pero aquí todavía me falta porque solamente estamos en la fila. Entonces, ¿qué es este dato que pide la función? Entonces hace falta el número de columna. Lo hacemos de nuevo con la función coincidir, porque así buscamos, en el ejemplo que hicimos aquí, así buscamos fila y columna, entonces de igual manera. Ahora, ¿qué andamos buscando? Andamos buscando el valor de aquí, de la empresa. Entonces, el valor está en C7, que es el de la columna, porque este es el de la fila. Este valor es del producto, nombre de las hojas, este valor es de la fila y este valor va a ser el de la columna que va a estar en C7. Vuelvo a utilizar indirecto porque la voy a envolver a la función concatenar. Yo le voy a estar utilizando esta función porque esta es la que me da la referencia para indirecto. Entonces, voy a buscar a la misma hoja, que está en B3. Entonces, como es una hoja, lleva la estructura de hoja. ¿En qué rango? Pues el rango donde va a ir a buscar empresa 1, 2, 3, 4 va a ser, ya lo habíamos visto previamente, va a ser de la C a la G, de la C1 a la G1. Entonces va a ser del rango C1 a la G1. Entonces ahí cierro. Concatenaré indirecto y me pide la coincidencia. Ah, perdón, cero. Entonces ahí cierro el paréntesis. El rojito que va para coincidir casi siempre termina en paréntesis de color negro, como para que estemos seguros de que ya todos los paréntesis están cerrados. Porque ese negrito es de la función indirecta, de la función índice, que se abrió aquí. Entonces, habiendo hecho el detalle de cada función y sabiendo y teniendo claro los argumentos de cada función, y vemos cuáles son los datos que alimentan a otra función. Entonces, esperando que esto nos funcione. Función índice con su matriz, con su fila, con su columna. Tenemos el resultado. Entonces aquí como ya nos dieron esto, tal como se los mostré al principio, usted aquí ya solo arrastra, ¿verdad? Cuando ya le dan algo que ya lo dieron. Entonces es así, la función principal es la índice que me pidió todos estos datos. Y para llegar a estos datos necesité el detalle de las funciones. Entonces, por ejemplo, elijo producto 2, 2003,
13. Marzo. Empresa 1, marzo 13, 2687, tengo aquí. Y aquí me dio que ese valor está en la fila 76, columna 2, lo que acabo de encontrar. Y esto también cambió, porque yo cambié aquí a producto 2 y esto también cambió. Entonces, producto 2, marzo 3, empresa 1, 2687. Marzo 13 me dice que la fila aquí ya de una vez pude haber ido, porque como aquí de una vez me dijo que me fuera la fila 76, 2687. Que es lo que nos mostró acá también. Muy bien, les agradezco muchísimo. Practiquen, no hay otra manera de que podamos saberlo más que practicando. La experiencia es vital. Así de que les agradezco muchísimo su presencia y hemos finalizado la semana 2. Así que les invito, les animo a que estemos la próxima semana. Les veo el día lunes. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches.